Mi parte. De alguna manera ustedes sacan la velocidad de la piedra. La veo que no les quise dar, que la borré. Bueno, la manera más fácil es saberse esta fórmula. Oigan, esa. Si no se saben esa fórmula, también lo podían hacer. Porque bien podrías hacerme BO es igual a como hizo este Diego, 2pi por R entre periodo, ¿verdad? Entre el tiempo. Eso hizo Diego, ¿va? Que vos hiciste eso en el ejercicio anterior. Hiciste 2pi R entre el tiempo de la vuelta, ¿sí? Y para periodo, había una fórmula que decía omega es igual a 2pi sobre t. ¿Ves esa? Entonces, por aquí como que esto de aquí es omega, ¿ves? Por eso es que dice omega por R. Teníamos datos suficientes para sacar la B. Podrías hacer el 2pi R, ¿verdad? Entre el periodo, ¿sí? Y el periodo, pues, se relaciona con la omega de esta manera. Entonces, la cosa es que quizás lo más fácil es que a la copia metan esta formulita también, ¿verdad? Omega B es igual a omega R, ¿sí? Y entonces, ahí ya la tengo porque ya les di la omega y también les di la R. Esa ya la tienen entonces. Luego, el tiempo de vuelo del proyectil. El tiempo de vuelo, pueden decir así, ve. Este proyectil, voy a analizar el movimiento en yepa. Ahora dejo el movimiento circular y me voy al proyectil. Ya tengo la velocidad de disparo del proyectil. La velocidad inicial del proyectil es omega R. Ya la tengo. Ahora con ese dato me voy a ir a analizar el proyectil porque quiero el alcance de un proyectil. El alcance de un proyectil. Bueno, el alcance del proyectil lo voy a hallar con esta fórmula. Va a ser la velocidad en X multiplicada por el tiempo de vuelo. La velocidad en X ya sé que es omega R, ya la tengo, ¿verdad? La velocidad en X, la horizontal, esa es omega R y es constante porque no hay una aceleración acostada, ¿sí? Entonces, el tiempo de vuelo. Bueno, entonces, para saber el alcance, primero tengo que saber el tiempo de vuelo. Me vengo para acá a resolver el tiempo de vuelo. Primero resolví la velocidad de la piedra. Luego dejé el movimiento circular y me pasé a proyectil. El alcance del proyectil es velocidad en X por tiempo de vuelo. Y el tiempo de vuelo en este ejemplo, si ocuparan como es un suelo horizontal, o no es un suelo horizontal, no, ¿verdad? Empieza aquí y termina aquí. No es un suelo horizontal, ¿no? Horizontal era que lo lanzás desde el nivel del suelo y termina al nivel de suelo. En este caso, empieza arriba, termina abajo. Este no es horizontal. Entonces el tiempo de vuelo sería, ¿qué tal si ocupamos esta fórmula? Asumiendo positivo todo para abajo. ¿Qué tal esa fórmula? El delta Y va a ser H, ¿verdad? Un medio de G por el tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo y va este al cuadrado. Esa es la única incógnita que hay que despejar, ¿ve? Tiempo de vuelo habría que despejar de ahí. De ahí sale el tiempo de vuelo. Esa ya la di yo, ¿ve? Está en los datos que di. Aquí están los datos permitidos, ¿ve? La H ya la di. Es H. Pregunta, ahí me detengo muy rápido. ¿Se comprende? Ok, quiero hallar el tiempo de vuelo. El planteamiento es, la velocidad inicial la hice cero. Es así. Porque la velocidad, estoy en Y, la velocidad inicial en Y es cero. Es cero. Entonces el tiempo de vuelo sería igual a ¿ya?
Así despeja. Esas hasta uno se las aprende de memoria. 2H sobre G despeja. Raíz. Raíz de 2 veces H sobre G. Eso da el tiempo de vuelo. Y luego ya puedo regresar a esta fórmula de aquí para hallar el alcance. Y eso es respuesta. Esto es respuesta. Porque yo les di la omega, les di la R y les di la H y la G, que la pueden ocupar naturalmente. Les di la omega, la R y la H. Y aquí tengo un error de símbolo. Esa R no es mayúscula. Es una R minúscula. Así. Estoy corrigiendo estos símbolos. Esta R es minúscula. Así. Entonces, la omega que yo te la di, el radio del círculo que yo te lo di, lo largo de la pita, raíz de 2 veces la altura que te la di entre la gravedad. Ese es el alcance de ese proyectil.